Nacional del Perú, las enfermeras, las Américas, las Filipinas y las Indias Orientales. Vámonos a recordar que nacieras un 20 de abril de 1586, pero te fueras tan prontamente a los 31 años. Un 24 de agosto de 1617. Pero nos dejaste un legado inmenso para toda la humanidad, de humildad, de fe, de caridad, de esperanza, de amor al prójimo, de servicio y ayuda a las personas más necesitadas. Te pedimos que nos concedas la paz y la unidad familiar en todos nuestros hogares. Que tu ejemplo de humildad, devoción, sea una inspiración para construir una sociedad donde reine el amor y el respeto mutuo. En este día especial quiero recordar tus palabras. No hay cosa más hermosa que amar a Dios y hacer el bien a los demás. Este ejemplo de fe, fortaleza, entrega, que sea nuestro faro, que guíe nuestro servicio a nuestra sociedad. Hermanos policías, seamos como ella, servidores de la caridad, que tu ejemplo nos acompañe siempre para servir y proteger a nuestro Perú. ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gloriosa Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva nuestra amada Arequipa! ¡Viva! ¡Viva! A ver, ¿a qué pasó? ¡Alto! A ver. Voy a recoger. ¡Alto! ¡Abre el hombro! ¡El hombro! ¡Abre!
por favor. Sigamos con la derecha. Señor, apégase más, por favor. Ya van a avanzar, apégase más. Apégase más, por favor. Señor, apégase más, por favor, apégase más. Thank you.
Mañana.